Hello. Hi. Hi, teacher. Hi guys, how are you? Hi, teacher. Good night. Good night. Hello, how are you guys? Good night, everyone. Buenas noches. Good night. Los que no han encendido la cámara, por favor, enciéndanla. Buenas noches. Bienvenidos. Welcome back to another week. Vamos a ver. Ok, ya se van incorporando. Ya casi es hora. ¿Cómo están? Good. Good night. Good night, everyone. My teacher. Okay. Good night. Good night. Hello. How are you? Okay. Fine. Okay. Hello, teacher. Good evening. Welcome back. Okay, guys. Vamos a iniciar entonces. Pero primero quiero saber cómo van en la plataforma. ¿Ya avanzaron? Yes. ¿Seguros? No se queden, ¿verdad? Sí, tienen que avanzar. Good evening. Good evening. Hello. Welcome. Hola, chicos. Bienvenidos entonces los que se van incorporando. Les estoy preguntando sobre el avance de la plataforma. ¿Cómo van ahí? Bastante bien. Ok, espero que todos estén ya haciendo su trabajo, ¿verdad? Acuérdense que tienen que avanzar para que ustedes puedan lograr el 80%. Ok, entonces les voy a seguir insistiendo. Si no lo han hecho, por favor, hagan también el examen que está, ya deberían de estar ustedes en la sección 3, ¿verdad? Deberían estar avanzando. ¿Okay? Yes. Okay. Sería 3 cabalito, 3 puntos. Creo que voy por 3.9. Vaya, entonces así deberían. I am finished, teacher. Ok, you finished already. Así me gustaría escuchar que varios me dijeran que ya terminaron, ¿verdad? Esa parte. Y si tienen preguntas sobre algún ejercicio que no les parezca, pues yo les he dicho siempre, escríbanme. Yo con todo gusto les ayudo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver. No, acá me quedé. Vamos a continuar con, bueno, vamos a hacer un pequeño warm-up. Avísenme si se puede ver acá, por favor. Yes, miss. Bueno, pero primero vamos a practicar acá. Ok. Primero, lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer unas preguntitas, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a decir qué es lo que hacen. Estas preguntas están relacionadas al vocabulario de la clase de la semana pasada. Sobre los jobs. ¿Se recuerdan, verdad? Que, est yes. que estuvieron practicando, se preguntaron ahí en grupos qué era lo que hacían. Entonces, yo le puedo preguntar a alguien y entonces cuando yo les hable, por ejemplo, digamos, yo le digo a Francisco, "What do you do, Francisco?" y él me va a decir. Entonces, ¿cómo me diría Francisco? I am a student. Yes. You are a student. Entonces, así sería. En ese caso, si ustedes me preguntan a mí, entonces yo sí les contestaría, I am a teacher.
Si les pregunto yo en la segunda, what does your father do? Juan Francisco va a decir. Hay bastantes Franciscos aquí por lo que se ve. Entonces los voy a tener que decir. Nombre completo. He is a teacher. Yes. Oh, si les pregunto, what does your mother do? She is a nurse. Excellent, vaya. Y para los que todavía aspiran a un trabajo, ¿qué es lo que quisieran ser en la última? What do you want to be? Por ejemplo, I want to be, dice, a police officer. Otros me pueden decir, I want to be a lawyer. Ese puede ser un ejemplo, un abogado, ¿verdad? Ahí depende de lo que ustedes aspiran a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Voy a ver, voy a agarrar a alguien de los participantes. Vamos a ver, acá tengo, pero vamos a hacer así dedocráticamente. Griselda, ¿me puedes dar un número, por favor, del 1 al 23? 16. Ok, vamos a ver. 16. Yes, ok. Let me see. Who is number 16? 1, 2, 3. Vamos a ver quién toca. Guadalupe Lisette Soriano Elías. ¿Dónde está Guadalupe? Is she here? Here. Ok, Guadalupe. Vamos a ver. Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, entonces yo te pregunto. What do you do, Guadalupe? I am an engineer. Okay. Industrial engineer. Very good. Eso es excelente. Ok, gracias. Ahora dame un número del 1 al 10. 1 to 10. 6. 6. Nos quedamos por Guadalupe. Vamos a ver. Thank you, Guadalupe. Saraí Yanes. Está Saraí Yanes. No está Saraí. Ok, entonces pasemos con la sí. El último. Johan. Hola, aquí estoy. Ah, ok. De... Sorry, Johan. Para la próxima será. Problem. Okay. Ok, vamos con Saraí entonces. Saraí, are you ready? Yes? Yes. Ok, yo te preguntaré, what does your father do? ¿Y tú me he is an accountant. I don't know how to, I don't remember. Yes. Okay, he is an accountant. Ok, very good. Ok, muy bien, Saraí. Dame un número del 1 al 5. 3. 1, 2, 3. Karina Vázquez. Ok, Karina, are you ready? Yes. Ok, entonces ahora yo te pregunto, what does your mother do? She's a dressmaker. Can you repeat, please? She's a dressmaker. Dressmaker. Okay, very good. Thank you, Karina. Can you tell me a number from 1 to 5? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Jose Luis Gomez. Is Jose Luis Gomez here with us? Yes, teacher. Okay, Jose Luis. Ahora yo te voy a preguntar,
what do you want to be? Si es que todavía, ¿verdad? O si ya lo eres, me puedes decir también. Pero este es un ejemplo. ¿Ok? Another example. Ajá. I want to be a musician. Ok, that is good. Thank you, José Luis. Él también quiere ser un músico, dice. Muy bien, chicos. Así me gusta. Esto fue buena práctica. Ok. Ok, entonces vamos a continuar. Esto fue una práctica nada más, a ver si se recordaban de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? La clase pasada. Ahora vamos a ver un poco sobre una definición y ustedes me van a ayudar para saber quién es esa persona a la que supuestamente está describiendo en el párrafo que viene a continuación. Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá, amigo. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Entonces, aquí describe a la persona. O sea, ¿qué es lo que hace? Dice que works in a salon and cuts people's hair. ¿A quién se les ocurre que pueda ser esta persona? ¿Me pueden ayudar acá? Works. It could be a barber, yes. Works in a salon, dice, ¿verdad? And hairdresser. Hairdresser, very good. Vamos a ver. Excellent. Es a hairdresser porque es un salón. ¿Ok? Salón. O sea, el salón es de especialmente para mujeres, ¿verdad? Ahora, la número, number two. Works in a surgery and finds out why a person is sick. Who is it? Works in a surgery. He's a doctor. Yes. Yes. Excellent. It is a doctor because it works. He works in a hospital and finds out why a person is sick. Ahora, la siguiente. Works in a hospital. También trabaja en un hospital and looks after sick people. The nurse. Nurse. Very good, guys. Yes. Entonces, ella cuida a la gente enferma y la otra dice que se entera por qué esa persona está enferma. Vamos con el fourth. Helps people with legal problems. An attorney or lawyer. Yes, very good. De ambas maneras se puede decir attorney, lawyer. Ahora, la número... Five. Works in an office and helps to design and build roads and bridges. Yes. Dressmaker. No, porque dije in an office and helps to design and build roads and bridges. Engineer or engineer? An engineer. Yes. Engineer. Ok, esto no lo habíamos, este engineer and lawyer no los vimos en el pasado, ¿verdad? En la clase pasada. Entonces, dicen engineer and lawyer. Estos dos son nuevos. Vamos a ver el siguiente. Works in a building and keeps it clean and tidy. ¿Cuál creen que sea? Trabaja en un edificio que mantiene limpio y ordenado. Janitor. Janitor, maybe it could be. Another one. Aquí está la, para, la palabra clave. Janitor puede ser. It could be. Cleaner. Yes. Cleaner. Very good. Okay. Ahora, the last one. Deals with emergencies and helps to stop crime. Do you have police. Police officer. ¿Cómo digo? Police officer. ¿Repitan? Police officer. Ok, no, ok. Díganlo, no. Police officer. Police officer. Ok, very good. Thank you, guys. Hicieron excellent. Ok, ya veo que estamos en, aquí en sintonía. Ahora,
¿En dónde nos habíamos quedado previamente? Vimos, ¿verdad? Las WH words que les estaba explicando qué significa cada una. Entonces, siempre en el simple present, en el presente simple. Ahora, yo les expliqué un poco que estas WH questions no pueden ser respondidas con un sí o con un no, ¿verdad? Entonces, necesitan información específica. Vamos a ver acá, les enseñé la estructura. Apaguen sus microfonitos, por favor. Please turn off your... Ok, thank you. Vamos. Entonces, les mostré un poco lo que era la estructura. Entonces, les dije que va primero la WH question más el do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Más el subject, más el verbo. Y al final, no se olviden del question mark. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Where do you work? Where do you work? Y la respuesta sería in a hospital. Entonces, ¿por qué dice que no puede ser respondida con un yes or no? Porque acá está preguntando algo en específico. ¿Dónde trabajas? Entonces, ustedes no les pueden decir yes or no, ¿verdad? Necesita más información. Por lo tanto, tendrían que decir in a hospital. La siguiente, what do you do? Tampoco lo puedo responder yo con yes or no. Teacher, una consulta. Yes. En el caso del ejemplo del hospital, ¿podría ir también I am working a hospital? ¿O sería muy extenso? I am working in a hospital. Where do you work? Pero como estamos hablando en presente, cuando me decís I am working, es como me estás dando continuidad, que estás trabajando. Entonces no estamos hablando del presente simple nada más. Ya es otra estructura que sería otro tiempo en inglés. Entonces, cuando me dicen in a hospital, nada más. I work in a hospital. Presente simple. I am working es el continuidad, ¿verdad? Yo estoy trabajando. Entonces, ya sería otro tipo de tiempo en inglés. Por lo tanto, acá puedo decir nada más I work in a hospital. El verbo no tiene ningún cambio. I work, presente simple. Si le agrego ing, ya es continuo, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Ok, entonces tendríamos que hablar. O sea, si la pregunta me dice, where do you work? Presente simple. Tengo que contestar, presente simple. I work in a hospital. O simplemente in a hospital. Y lo están diciendo ya en present simple. También cuando dicen, how do you like it? ¿Cómo les gusta ahí? Si I really like it. O puede ser, where does he work? He works in a hotel. Presente simple. Esa es la estructura que estamos usando ahorita. Presente simple. No estamos usando ing. Entonces solo usamos el presente simple. Que se le agrega s o es a los verbos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces puedo decir, en tercera persona nada más se usa eso. Pero ya en las siguientes, en la primera, y en we, they, and you, usamos simplemente, no, el verbo no sufre ningún cambio. Entonces, continuemos acá. What does he do? Ahora aquí ya es más específico. Ya dice, he's a manager. Presente simple. He's a manager. How does he like it? It's okay. Entonces, estamos hablando del presente simple. No estamos hablando del continuo, porque el continuo es con ing, working and traveling. Entonces, ya es otra estructura. Vamos a continuar. Entonces, les iba explicando las WH words. ¿Para qué se usa cada una? ¿Qué es lo que pregunta cada una? Y les decía acá, les daba que who se refiere a personas, where a lugares, y les daba un pequeño ejemplo. Who is in the kitchen? Podemos ver el verbo, ¿verdad? Simple. Presente simple. Present. Where are they from? Presente. What? When? Esto lo vamos a ver un poquito más abajo. Y, perdón, les decía también que estaba why, que es, este pregunta sobre una razón.
¿Por qué? How, dice que how es, está seguido por el verbo to be, que este, pregunta sobre cualidad o or health, dice. How are you? O salud. Dice, how are you? I'm fine. Entonces también dice que how followed by an adjective and to be, ask about how much that adjective applies. How much, how big is the pizza? Bueno, esto acá está las principales, ¿verdad? Who, where, when, and what. Y está why, how, y solo, solamente esas están. Ahora, vamos otra vez. Forming WH questions. Dice que usamos is, como is es el to be, ¿verdad? Am, is, y are. Pero en este caso usamos is para singular, para sujetos en singular, y are para sujetos en plural. Por ejemplo, yo digo, where is your spaceship? ¿Dónde está tu nave espacial? O sea, está refiriéndose nada más a una nave espacial. Y le está preguntando, ¿dónde está? Ya en el caso de plural, what are your plans? What are your plans? ¿Cuáles son tus planes? Habla en plural de planes, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos planes? Ahora, como les decía, aquí va un ejemplo. Who, dice que lo usamos para preguntar sobre personas. Who es quién? Una persona. Who are you? ¿Quién eres tú? Who is your leader? ¿Quién es tu líder? Aquí está la persona, ¿verdad? Ahora, vamos con el siguiente. What? What ask about things? What dice que pregunta sobre cosas. Por ejemplo, what is your language? ¿Cuál es la cosa? Language. What are your names? ¿Cuáles son tus nombres? What are your names? Estas son las cosas. Entonces aquí está singular, plural. Yes? Ahora, vamos con where. Where es sobre lugares, ¿verdad? Para preguntar sobre lugares. Where is your spaceship? ¿Dónde está tu nave espacial? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Singular, plural. Where es para lugares, recuerden. Y why es para dar la razón de algo. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are their heads so small? ¿Por qué son sus cabezas tan pequeñas? Entonces, está preguntando, ¿por qué? Tienen que dar una razón. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a practicar. Este, vamos a ver acá. Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cuándo usar las WH words? Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Quién me puede ayudar acá? Dice, colors are your eyes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Who, when, or where? ¿Quién me ayuda? Hello. Hola. Where? When? Who? Mm, permítanme, que aquí se me ha. No está aquí. Sería what? No. Sí, what? No sería, sería what? What your eyes? No me salió la respuesta. Ah, ok, aquí está. What? Me había saltado. Entonces, acá está. Bueno, aquí también se quitó, pero bueno, ya saben ahí. Entonces, pudieron notar, ¿verdad? Que hacía falta. Ah, no. Entonces, ustedes vieron ahí, no está la respuesta que debería de ir. Ajá, entonces me dijeron, se quedaron ustedes ahí bien pensativos, ¿verdad? Porque ninguna está preguntando sobre el color de sus ojos, porque who se refiere a la persona, when es el lugar y el otro where es ¿Dónde? Ajá, entonces faltaba the thing. Entonces sería, what color
are your eyes? Muy bien. Ahora, aquí falta, ¿verdad? La correcta. Y digo, do you visit your family? On Sundays, dice. Por lo tanto, ¿cuál sería la que falta? When. Ajá, porque está preguntando y le está dando la respuesta que los domingos. Ajá, ¿cuándo? Sería, when do you visit your family? Muy bien, chicos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver esta también. Vamos a ver más práctica. Ahora, esto sí me lo van a hacer. Vamos a ver. Vamos a hacer un... Los van a contestar ustedes. Vamos a hacer un breakout room. Y este... ¿Cuánto cae ahorita? 25. Bueno, vamos a hacer las 5. Ok, entonces... Ustedes lo que van a hacer es contestarlas todas, ¿verdad? ¿Cuál creen que va de las WH words? Y la where, what? Lo discuten ahí en su grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan? Y después yo voy a ir viendo cada uno a ver cómo van, ¿ok? Discútanlo ahí en grupo, yo voy a ir entrando poco a poco. Hello. Hello, teacher. Are you ready? ¿Ya los hicieron? Este, teacher. Las primeras dos que alcancé a copiar. Ajá, okay. No copiamos lo de la pantalla. Ah, ok. No sé si lo pueden ver aquí ahorita. No se ve. No se ve. Permítanme, pues. Lo voy a dar compartir para que lo puedan ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Chichi. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces termino lo de copiar y yo pues regreso en un momento. Ok, thank you. Hello. Hello, teacher. ¿Lograron copiar las oraciones? Sí. Yes. Okay. Yeah. ¿Y están listos? Number... Four nos falta. Ah, solo una les falta. Sí. Ok, y son cinco, ¿verdad? Los que están acá. No, cuatro. Cuatro, entonces están cabales. Sí. Ok, entonces van a agarrar uno cada uno. Espero estén discutiendo, ¿verdad? Yo solo veo que uno está trabajando, no escucho que le pregunte el otro a los compañeros. Sí, estamos preguntándole. Ah, vaya, entonces.
Discutan la última, a ver cómo creen que queda. Okay. Quiero escuchar. Es que en la número 4 dice, are you so late? Entonces, ¿cuál vamos a poner allí? Porque está who, what, where, when, why. Sería why, who. Quizás. Ajá, porque why, or reason. Uh-huh. Entonces sería como why are you so late? Entonces, ¿por qué estás tú tan tarde? Algo así. Ajá. Creo que así sería. No sé, los demás compañeros. Acey, Jamie. Ok, ¿cómo van entonces? Permítanme que algunos no. La... Es... Disculpen ahí el caso porque hay unos que no. Ahí está. Ok, entonces ya lo discutieron. Sí. Sí. Okay, entonces agarren uno cada uno y me van diciendo. La primera, ¿quién lo va a agarrar? ¿Quién me lo dice? Dale, Ever. No. Vos empezaste. First one. Vos la dijiste. Ok, number one sería, where are my keys? Ok. Number two. ¿Quién sigue? Number two. Chicas, no apuntaron. Los demás, ya dijo Ever, ahora la siguiente, por favor. Sí, yo no apunté, yo se lo estaba diciendo. Va, entonces okay. Decía la pregunta. Is your favorite actor? Ajá, what is your favorite actor? Okay. What is your favorite actor? Con what? Sí. What? Are you sure? What is? Yes. Yes. Okay. ¿Qué piensan los demás? ¿Está correcto con what is your favorite actor? What is no. It? Objetos. Yes. Sería person. Ajá. Okay. Ajá. Entonces está no preguntando quién es tu actor favorito, no ajá. Cuál ajá. Es tu actor, o sea, okay. Es que ustedes lo traducen literal, ¿verdad? Está preguntando ajá. Persona. Entonces sería who is your favorite actor? Okay. Okay, number three. ¿Quién sigue? Number three. Where is the toilet? Yes, porque está preguntando ubicación, ¿verdad? Ok, uh-huh, muy bien. Yeah. Y entonces, por lo tanto, the last one is. The last one is. JC. Ajá, JC. JC. What do you think, JC? Yo no la anoté. Are you so late? Dice. Ahí la mandé al grupo. Ahí la pueden observar. Ahí la mandé. La un número 4. ¿Cuál piensas que va ahí de las WH words? JC. Yo los espero. Why. Why. Yes. Why. Muy bien, chicos. Thank you. Lucieron. Good. Excellent. Ok. Entonces, los veo ya despuesito porque tengo que ir a visitar a los demás. Ok. Nos vemos después. Okay. A la 3. English. Hi. Hi, teacher. Are you ready? Yes. ¿Cuántos hay aquí? 5. No, 4. Están cabales, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar uno por uno. Vamos a ver quién va a comenzar. Yo. Ok. Number one. Yes. Where are my keys? Yes. Excellent. Next, number two. Who is your favorite actor? Yes, that is correct. Number three. Where is the toilet? Excellent. And the last one? Where are you so late? Can you repeat? Siempre tengo problemas al escucharte, Karina. Where are you so late? Why I
Why are you so late? Así. Sí, ¿por qué? Why. Ok, lo hicieron muy bien, chicos. Entonces, bueno, voy a seguir viendo los demás grupos. Los veo después, ¿ok? Okay. Thank you. Okay. Hello, teacher. Hello, did you finish? Yes. Are you ready? Yes. ¿Cuántos yes. hay acá? ¿Cuántos? Four people. Four. Excellent. Entonces vamos a, van a agarrar uno cada uno, ¿ok? Ok. ¿Quién okay. va a decir el number one? Francisco. Ok, Francisco. Ok. Isa, where are my kids? Excellent. Number two. Who's your favorite Janet. Actor? Who's your favorite actor? Very good. Number three. Where is the toilet? Where is the toilet? Good. And number four. Why are you so late? Why are you so late? ¿Por qué? Yes. Ok, thank you, Flor. Muy bien, chicos. Lo hicieron excelente. Los veo después, ¿ok? Ok. Hello. Hi. Hi, teacher. Did you finish? Yes. ¿Cuántos hay aquí, participantes? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Four. Ok, entonces estamos... Cuatro, mis. Cabalitos. Ok. ¿Quién va a comenzar con la primera? No sé, empiezo. Random. Evelyn, empiece usted. Okay. Ok. Vaya, la primera es, when are my keys? Yes. Are you sure, Evelyn? Yes. ¿Por qué es when? When me dijiste, ¿verdad? Sí, when. ¿Qué dicen los demás? ¿El grupo? Is where. ¿No lo discutieron acá entre ustedes? Sí. Yo me equivoqué. Sí, perdón, sí. Se confundió. La, sí, me confundí. Ah, vaya, sí, pues. Ya me había... Ah, sí, es ¿dónde? No, es ¿dónde? Where. Ah, vaya, pues. Ya yo pensé no. que no habían hablado entre ustedes. Ok, entonces sería, where are my keys? Porque está preguntando, sí. ¿dónde están mis llaves? Mis llaves, sí. el lugar. Ok, number two. Siguiente, number two. Ok, number two is, what is your favorite actor? Are you sure? Está preguntando. Sí, tiene razón. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? Ah. Ajá, la persona, o sea. ¿Cuál sería entonces? What es para cosas. Sí. Uh-huh. Y who es when. Para personas. It's who. When, Who is your favorite actor? Who? Ajá, sí, es, sí, tiene razón. Ajá, está preguntando quién es tu actor favorito, porque what se refiere solamente a cosas, ¿verdad? Sí, tiene razón, Miss. Ajá. Ahí. Ok, so vamos right. a la number three. Ok, ahí teníamos duda, pero entonces sí es, where is the toilet? Yes, porque está preguntando ubicación. Where is sí, the teníamos. Toilet? Where? Very good. Number four. ¿Quién falta? Falta uno. ¿Verdad? ¿O está? Todavía está. Falta la Gabriela. Gabriela. Ok. Está Gabriela, que me ayude aquí en la number four, please. Yo creo que se salió, teacher. Se salió. Pero es la cuatro sería, why are you so late? Yes, porque está preguntando la razón de por qué estás, por qué has llegado tarde. Ok, chicos, lo hicieron muy sí. bien. Ok, entonces estamos bien, ¿verdad? Vamos entonces, bueno, los dejaré aquí y los veo de nuevo en la sala principal. Ok. 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 Tienes razón, nos fuimos chuco en la dos. Hi. Can you hear me? Hi. Hola. Yes. Ahora sí estamos listos, ¿verdad? Teacher. ¿Están listos, verdad? ¿Cuántos hay aquí? Cuatro. Cuatro. Ok, entonces cada uno va a agarrar una. Ok.
Entonces vamos con la primera. ¿Cómo quedaría la primera? Where are you, my keys? Where are my keys? Ajá, excellent. Number two sería. Who is your favorite actor? Where is your favorite actor? Is who or what? Who? 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 De persona. Está preguntando de la persona. Okay, very good. Number three. Where is the toilet? Yes, estaba preguntando dónde se encuentra el del baño. Okay. And number four. Why? Why are you? Why are you so late? Yes. Very good. Los felicito, chicos. Lo hicieron muy bien. Okay. Entonces, nos vemos en la sala principal. Okay. Okay. Bye. Bye, Tisha. La hicimos, Chipota. Bueno, la hicieron. Todos. Todos el tiempo. Hi, ¿ya están todos? Welcome back. Yes. Okay, welcome back, guys. Yes, teacher. Okay, bueno, ¿dónde nos quedamos? Acá están las respuestas, miren. Where, who, where, and why. Entonces. Todavía la vemos a usted, teacher. Hola. Todavía sale usted, no vemos ninguna plataforma todavía, ni la presentación. No le he dado share. Thank you. Ok. Vamos a ver acá. Ahora sí. Ok. Thank you. Vaya, vamos a ver acá. Vamos a darle. Acá están ya, miren. Y esas son las respuestas. Entonces, como íbamos diciendo, ¿verdad? Discutíamos anteriormente. Where es para lugares. Who para personas. Y why la razón, ¿verdad? Entonces, algunos me tuvieron problemitas ahí, pero lo solucionamos muy rápido y ustedes lo entendieron rápido también, así que los felicito. Vamos a continuar entonces con el verbo to be. Entonces, ¿cómo formamos las WH words con el verbo to be? Dice que en el presente simple nosotros agregamos am, is o are después del antes, después del sujeto, before the subject. Entonces estamos acá, question word, antes, perdón, aquí era antes del sujeto. Question word to be, ya sea am, is, or are. Y el subject, I, he, she, it, we, you, they. Y tenemos acá, vamos a ver, no, ahí ya no sería. Entonces la question word quedaría, who am I? Where is he? How are we? Ese sería un ejemplo. Entonces, esta no se la digo muy así como las WH words. Solamente es un pequeño para que ustedes vean cómo es la estructura nada más. Entonces, vemos primero que es la question word, ya sea who, what, where. Aquí están todas, ¿verdad? Después va seguido del verbo to be, en presente simple. Miren, am, is, are. Y el sujeto más el question mark, simple y sencillo. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo siguiente.
como vamos a ver, yo espero que hayan hecho ya esta actividad del orden de los adjectives, cómo se ordena de acuerdo a dos formas que vamos a seguir explicando acá. Pero primero les quiero mencionar, les quiero dar una pequeña definición sobre qué es un adjetivo. Dice que un adjetivo, an adjective is a word that tells us more about a noun. Dice, un adjetivo nos dice más sobre un nombre, o sea que lo describe o lo modifica. Por ejemplo, the big dog was hungry. En este caso, esta oración está en pasado. In these examples, the adjective is in bold. El adjetivo está en negrita, dice, y el noun está, que modifica, está en italics, que es hungry. Entonces, vemos acá, an adjective often comes before a noun. A green car viene antes del noun. Este es el adjetivo que describe el noun. ¿Qué color es el carro? Verde, dice. A dark sky. Aquí está el adjetivo que modifica el noun, que es sky. O sea que el cielo es oscuro. An interesting story. Adjetivo, noun. ¿Cuál es el que modifica? Es story. Es una historia interesante. ¿Ok? Entonces, continuemos. Vemos acá otra vez. Y dice que a veces un adjetivo puede venir después del verbo. Por ejemplo, digo, mi carro es verde. Ahí ya lo vemos, ¿verdad? Que va después. ¿Cuál es el verbo? Is. The sky became dark. En este caso, became es el verbo. Entonces, viene el adjetivo después. His story seemed interesting. Este verbo ya está en pasado, pero en lo que es el primero, lo podemos ver en presente simple. Entonces, un adjetivo puede venir antes del noun y después del verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar acá con el placement of adjectives. Y eso era a lo que quería decirle yo, que hay muchas maneras de colocar los adjetivos, pero solo vamos a discutir dos esta noche, que son be más el adjective y adjective más el noun. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acá que dice, a firefighter's job is dangerous. ¿Qué significa be? O sea, el verbo to be precedido del adjetivo. Como podemos ver acá, is es el verbo to be, más el adjetivo que es dangerous, peligroso. Vemos la siguiente, a doctor's job is stressful. Verbo to be is stressful, es el adjective. Entonces, vamos a la siguiente, que dice que es el adjective con el noun. En este caso ya sería, a firefighter has a dangerous job. Primero va el adjetivo y luego va el noun. Noun que es job. Siguiente ejemplo, a doctor has a stressful job. Entonces, como pueden ver aquí el cambio, primero acá, a firefighter's job is dangerous. ¿Cómo cambiaría? A firefighter has a dangerous job. Ya no usamos el verbo to be, sino que agregamos primero el adjective y después el noun. Luego la segunda. A doctor's job is stressful. Quedaría, a doctor has a stressful job. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Aquí hay más. Miren. Como podemos ver, acá dice be más adjective. Be quiere decir verbo to be, ya sea am, is o are, más el adjetivo. Por ejemplo, this book is interesting. Verbo, adjetivo. This teacher is amazing. Verbo, adjetivo. Her eyes are dark. Verbo y adjetivo, ¿verdad? These videos are old. Y en forma de pregunta sería, is this food Chinese? Pero esto no lo estamos discutiendo, solo le estoy dando las positivas. Entonces, vemos acá, estos libros son interesantes. Son interesantes. Are interesting. This book are interesting. Ahora,
Vamos a la siguiente, que es el adjective más el noun. Dice, it is an interesting book. She is an amazing teacher. She has dark eyes. I have old videos. And do you like Chinese food? Entonces, noun más, aquí sería adjective más noun. Ahí me equivoco. Ahí era primero adjective plus noun. Vemos la estructura que cambia. Pasa primero el adjective más el verbo. La oración sería, they are interesting books. Ahora bien, la última actividad que vamos a hacer, me lo van a enviar en el chat. Esto dice, la instrucción dice, say the following sentence a different way. O sea, no me la van a decir a mí, sino que la van a escribir. La van a escribir en el chat, un mensaje directo para mí, y van a decirla de la forma que es correcta. Si está, por ejemplo, a photographer's job is interesting, aquí ya está en la primera forma, que es be más adjective. Entonces, ¿ustedes a cuál la van a cambiar? La van a cambiar a noun, perdón, an adjective plus noun. Entonces, luego van a comparar, bueno, vamos a compararlo después con los demás compañeros a ver cómo lo hicieron y van a crear una nueva, ¿ok? Entonces, vamos a ver si comprendieron la instrucción, si lo pueden hacer. Me mandan ya el mensajito acá en el chat. Voy a estar esperando y vamos a discutir a ver si los demás lo lograron hacer. Teacher, sería una nueva de las dos formas. Una nueva de las dos formas, ajá, ya sea con be plus adjective o adjective plus noun. Una de las dos, como ustedes les parezca mejor. Primero enfóquense en arreglar esta y después ya cuando la hayan terminado, escriben la otra. ¿Ok? La nueva. Gracias, teacher. Ok.
Okay, ¿cómo vamos? Policeman. A policeman's job is dangerous. Okay, let's see. Doctor's job is very hard. Lawyer has a stressful job. ¿Qué pasó con los demás? Vamos a ver, son poquitos los chats que hay. Son 24. Nuevo mensaje. Ok, chicos, vamos, ustedes pueden. Van a poner nada más. Por ejemplo, a teacher's job is interesting. A teacher has an interesting job. Ese sería un ejemplo. A cashier's job is interesting. Photographer's interesting. Pueden poner también an architect's job is interesting. En vez de interesting, pueden poner is stressful. Así como les enseñaba acá. Is amazing. Recuerden los adjetivos. Stressful, dangerous, interesting, amazing. ¿Cuál otro? A doctor has an interesting job. A musician job is easy. Okay. Okay, guys. Ya casi es hora. Entonces, permítanme explicarles entonces, ya para la clase de mañana, vamos a ver los demás. Ok. Ok, espero todos me estén escuchando. Bueno, ya va a ser la hora y necesito decirles para mañana. Necesito que ustedes, que cada uno de ustedes me realice en dos paginitas de papel bond, me dibujen una carita feliz y una carita que no esté feliz para mañana, ¿verdad? Entonces voy a necesitar que cada uno tenga esas dos hojitas, que tenga la hojita de la carita feliz y de la carita triste. Ahí va a depender de ustedes, ¿verdad? Si la quieren colorear, si la quieren hacer bien bonita o la quieren imprimir, también es buena idea. Si la quieren hacer a mano, también. Entonces, yo les quiero pedir es que, por favor, voy a necesitar esas caritas. Y que me hagan un listado en su cuadernito lo pueden tener de las comidas que a ustedes les guste. Y las que no les guste. O sea, me gusta, digamos, una lista de comida, por ejemplo, que me guste. That I like. Hamburgers, pizza, tacos. La comida que no me guste, la ensalada, por ejemplo, el brócoli. Brócoli. Un ejemplo. La culebra. Ok. Cinco. ¿Me han entendido la tarea de mañana? Yes. Yes. Dos, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Dos paginitas, yes, teacher, con la carita feliz y otra con la carita triste. Y un listado, bueno, dos listados de la comida que a ustedes les gusta y las que no. Pongan nada más cinco. Cinco de cada uno, que no sean tantos. Yes. ¿Ok? ¿No se les olvida, verdad? No. No. Yes. Bueno, pues espero no se les olvide para mañana. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, pues se ha llegado la hora de finalizar. Y los que me quedaron debiendo mensajes acá, pues se acabó el tiempo, chicos. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Tengan una buena noche y
Duerman bien. Take care. Bye. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. Bye. See you tomorrow.